Bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver las últimas compritas que he hecho, que ya os dije que para el viaje que he hecho, que ya tenéis vlogs subidos, me iba a comprar un par de cosillas para ir a la playa, para ir para pasar por ahí y yo que sé, alguna cosita nueva que me apetecía cogerme y comprarme, así que he ido tanto a Zara como a Stradivarius y me he comprado un par de cosillas que os quiero enseñar, así que vamos a ello. Como siempre, antes de empezar el vídeo, recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de junio, que son 50 euritos en tarjeta regalo de Zara, pero que la podéis utilizar en cualquiera de las tiendas de Inditex. Para participar es súper facilito. Tenéis que estar suscritas al canal, por supuesto, comentar todos los vídeos del mes de junio en este caso, y si me seguís por el Instagram participaréis en lugar de una vez, dos veces. En lugar de una, dos. Y ya está, súper facilito, no es muy complicado, así que pues ahí lo tenéis. De todas formas, os dejo toda la información en la cajita de info. Cualquier duda, ya sabéis, comentádmelo en los comentarios y yo os contesto. Y nada más, chicas, os dejo ya con el vídeo. Bueno, como siempre me pongo a este lado para que por aquí podáis ver cómo quedan las prendas. Y lo primero que os enseño, taram taram, es esta preciosa camisa, que es de un tejido como el lino, más o menos. No sé si es lino exactamente, pero el tejido así, la sensación es como el lino, súper fresquita, súper ideal para ahora, para el verano que hace tanto calor. Y la verdad es que yo me lo puse tanto a la ida en el camino como a la vuelta y fui comodísima. Si no habéis visto los vlogs, os los dejo por aquí arriba porque ahí veis más o menos cómo he combinado la ropa y cómo me la he puesto. Pero quiero decir que esta es súper fresquita, súper bonita, no se arruga nada porque llevaba el cinturón todo el rato, no se arruga nada de nada de nada. Y es tan preciosa, o sea, mirad qué bonita, me encantó el cuello, aunque eso sí, tiene un escote súper pronunciado, como podéis ver. Y al final, pues eso, se tiene que llevar con algo por debajo. Yo me lo puse con este sujetador así sin tirantes. Queda súper bonito, súper ideal y la verdad es que me encantó. Esta estaba por unos 26 euros, más o menos, a ver si ahora en las rebajas la pillamos. Y como veis, tiene botón joya, que son ideales. Que la veis mejor por aquí porque me brilla mucho por la luz y no sé, fue una de mis favoritas. Bueno, sigo por este vestido de flores, que este ya me lo habéis visto en alguna ocasión porque me lo he puesto más de una vez. Y la verdad es que me parece precioso, esto lo saqué en el último vídeo de cuando fui por las tiendas de Zara y de Mango, creo. Y la verdad es que es precioso, o sea, mirad qué colores tiene, rosa fucsia, negro y este verde amarillo, que es ideal, verde lima. Es súper bonito, al final encontré mi talla porque en el vídeo, ese me probé una talla además, pues encontré mi talla que es la XS y queda precioso, o sea, se ajusta a la cintura, queda súper fluido, la tela es súper súper fresquita también, súper suave. Fui comodísima, fui andando con este vestido hasta una pendiente enorme porque queríamos ver Benidorm desde arriba y subimos como a las 12, entre las 12 y la 1 y media, que acabamos muertos. Y tengo que decir que esto fue súper fresquito y aunque es largo, fui súper súper cómoda. Eso sí, cuesta 40 euros, o sea, es un poco caro, pero es que es ideal. Además es que el escote en pico queda precioso y tiene unos estos botones tan bonitos, también forraditos de tela, hasta abajo, hasta la abertura, y luego tiene una abertura en la pierna, es que no sé. Esto fue amor a primera vista. Bueno, sigo por otro top, esta preciosidad de top de por aquí en rosa y blanco. Unos colores preciosos también. Tiene una manga súper súper bonita. Y luego claro, el detalle, lo más bonito, es la parte de adelante, que tiene como aquí dos frunciditos y tiene la abertura en el centro, tiene como dos lazos, ¿no? Más o menos. No sé, es ideal, queda también súper 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 bonita, como podéis ver por aquí. Tiene un sinfín de combinaciones y esto, tanto con pantalón como con falda, es monísimo, porque además se pega muy bien al cuerpo y queda genial. Yo me lo pongo sin sujetador porque es bastante apretadito, tengo que decir, aunque bueno, tiene la parte de atrás de elástico, que supongo que se podrá estirar bastante, pero me parece que queda preciosa sin sujetador, y eso que yo no tengo mucho pecho, ya sabéis que con eso tengo un poco de complejo, y no me gusta llevar no sujetador porque me veo las boobies muy pequeñas. Pero esta forma creo que le queda súper bien, creo que sienta súper genial, no sé qué me diréis porque lo veis por aquí. Y no sé, me gustó bastante. Esta me costó alrededor de 23 euros. Es que no me acuerdo exactamente de precios, pero tengo por ahí los tickets. Así que creo que unos 20, 23. Vale, sigo por otra prenda que también habéis visto hasta hartaros, porque me la he comprado hace como un mes, más o menos. Y es este precioso mono de aquí. Que no me digáis que no es bonito. O sea, por aquí se va a apreciar mejor, porque aquí no lo puedo enseñar así porque es muy largo. Pero me encanta, o sea, mirad qué colores más bonitos. Tiene diferentes tonos de azul y blanco,
También el tejido es así como de la camisa blanca, como de lino, más o menos. El tejido también es súper fresquito, aunque bueno, este es pantalón largo que al final nos lo tendremos que poner con algún momento que haga un poquito más de fresco, pero es precioso. En la parte de atrás tiene elástico, se ajusta súper bien a la cintura. Lo más bonito que tiene, por supuesto, es el lazo de adelante. O sea, mirad qué bonito queda, por favor. Y luego los botoncitos, tiene bolsillos, que eso a mí me encanta, porque me gusta ir sin bolso, entonces que tenga las prendas bolsillo me encanta. Y la verdad es que creo que sienta genial, queda súper bonito, estiliza un montón el cuerpo. A mí, como veis, me hace más alta de lo que soy, así que es genial. Y también valía 40 euros. Bueno, sigo por este top, que también creo que me lo habéis visto, si no por aquí en YouTube, seguramente por TikTok mucho, porque me lo he puesto bastante. Y quería algo de crochet porque me apetecía. Hay en todas las tiendas y digo, bueno, a ver qué tal. Fui a coger este y me lo quise poner, no me acuerdo qué día, creo que el día del baby shower de una amiga y no había mi talla, venía en unos días, así que me cogí, como la vi pequeña, me cogí una M, de las demás prendas me he cogido todas la XS. Me cogí una M y quería ver qué tal sienta y tengo que decir que no me queda mal, para hacer dos tallas más de las que yo tengo, no me queda mal. No sé. Me gusta y no me gusta. Me gustan los colores, me gusta la parte de atrás. Mirad qué bonita es. Pero creo que no es una prenda que le pueda dar mucho uso, ya que no tiene mangas y a la vez abriga mucho porque es punto, al fin y al cabo. Así que no sé, yo en este tipo de prendas, sinceramente, a lo mejor en un futuro sí cambio de opinión, que ya sabéis que yo un día digo una cosa y otro día digo otro, porque al final en esto de la moda pues te acostumbras a ver las cosas, pero a mí este tipo de prenda pues todavía no me termina de convencer del todo, aunque me encanta la combinación de color y todo, todo en general, sobre todo la parte de atrás, me gusta mucho, pero bueno, con esta prenda me queda un poco así asá. Y este me costó 18 euros. Bueno, y lo último que os voy a enseñar es este preciosísimo vestido blanco de aquí, que es ideal también un básico. Como veis por aquí sienta genial, tiene un montón de volantitos preciosos y en la parte de arriba tiene un poquito un estampado con hojitas, súper bonito también, en azul, en verde y en naranja, queda súper, súper, súper bonito, ideal para ir a la playa, para salir con unas sandalias, así estando morena como yo, por ejemplo, que he cogido ya colorcito en la playa, queda súper, súper, súper bonito, resalta un montón el color de la piel, para las que seáis blancas, pues menos, pero para las que seamos así morenitas y tengamos un color, pues, de piel un poco más fuerte, yo creo que queda ideal, además ahora en verano que todas nos ponemos morenas, aunque seáis más blanquitas que yo. Creo que queda precioso. Además, el escote, como veis, también es súper, súper, súper bonito. Los botones también son preciosos. Tienen así también como un poquito de crochet. Tiene un montón de detalles súper bonitos. Y lo mejor de este vestido, el precio está por 26 euros. ¿Habéis oído bien? 26 euros. Y lo malo que tiene, porque tiene una parte mala, es que se arruga con mirarlo. O sea, yo he estado hoy con él todo el día porque he ido a trabajar. Y tengo que decir que nada más sentarme en el autobús ya lo tenía arrugado. Así que bueno, si os gusta ir de punta en blanco todo el día, no os lo aconsejo porque ya os digo que se arruga súper rápido. Pero a mí me da un poco igual porque al final como tiene mucho movimiento, como podéis ver, pues tampoco me importa mucho. Y creo que queda súper bonito aunque esté arrugado un poquito. Bueno, he acabado con Zara. Como veis, he comprado bastantes cositas, todas súper bonitas, pero bastantes. Y voy a seguir por Stradivarius, que me cogí dos cositas en un conjunto, que son este precioso top de aquí, que tenéis en más estampados y en más colores, pero a mí me gustó este. Normalmente el rojo y el rosa no son colores que suelen quedar bien, pero mirad esto, por favor, queda ideal, súper bonito. El top, la parte de arriba, es bastante estrechito también, tengo que avisaros. Yo me cogí la XS y queda, o sea, me lo pongo sin sujetador, porque como te lo pongas con sujetador ya el escote baja muchísimo. Pero como podéis ver por aquí, yo lo llevo sin nada y eso que no tengo mucho. Y es bastante corto, entonces pues bueno. Pero como tiene la falda que es de talle alto, que es la parte esta de aquí, pues queda bastante bonita. La falda, como veis, tiene abertura en las piernas, en las dos. Es súper fluidita. Yo me he mirado al espejo, si no se puede ver bien por aquí, o me he mirado en alguna foto. Y tengo que decir que deja una curva en la parte de atrás muy bonita, queda súper bonita, tiene una caída preciosa, y eso que yo no tengo mucha, pero hace una figura muy bonita porque se estrecha en la cintura, la parte de arriba y abajo, como os digo, deja una forma muy muy chula.
Y el top, como es así cortito y deja pues un cachito de piel para verse, yo creo que el conjunto en sí queda precioso. Y lo mejor de esto es que vale, no sé si me costó alrededor de 30 euros, un poquito menos, las dos cosas juntas. Y es que creo que son monísimas. No sé, tanto el color como la tela, que es súper fresquita y súper buena, no tiene pinta de ser tela mala. Y como veis queda precioso, preciosísimo, súper bonito. De hecho, esto fue de lo que más se habló en TikTok cuando subí los vlogs del viaje, porque fui con él a ver un castillo muy chulo y os gustó a todas un montón. Así que bueno, ya sabéis que está en Stradivarius. Bueno chicas, pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Siempre me ponéis en todos los vídeos o casi todos los vídeos que saco visitando las tiendas, que cuando me compro ropa, pues es que no me compro todos los meses, obviamente, porque no tengo tanta pasta. Ahora esperando que lleguen las rebajas, que llegan en julio, ya no queda nada prácticamente. A ver si me compro alguna cosita y alguna cosita más y os voy enseñando también así. Aunque bueno, ya sé que a muchas también os gustan los vídeos enseñándoos por las tiendas, así que bueno, pues eso. Nada, comentadme en comentarios cuál es la prenda que más os ha gustado. La verdad es que a mí me gusta todo, excepto el top este de punto, que tampoco me disgusta, pero no termino de verme. Me gusta todo, la verdad es que es todo tan bonito y tan precioso. Y si pudiera comprarme todos los meses así un montón de ropa para poder llevarla y... uf, me encantaría, pero bueno, no se puede, así que no pasa nada tampoco. Como veis también tengo bastante, así que tampoco me voy a quejar. Y nada, vamos con la ganadora del sorteo del mes de mayo, que no lo he dicho todavía, ya lo sé, os lo dije en un vídeo anterior, creo, que lo grabé todos estos vídeos hasta el lunes pasado y los edité antes de irme de viaje, así que por eso no pude sacar a la ganadora porque todavía... quedaba un tiempecito para participar, así que bueno, lo digo ahora. Y la ganadora del mes de mayo es... tirim, tirim, Valeria Mendoza. Así que enhorabuena, Valeria, porfi, ponte en contacto conmigo por el correo electrónico que dejo por aquí en la cajita de información. Yo de todas formas te voy a escribir un mensaje también en YouTube, por si acaso, porque con la ganadora del mes pasado, la verdad es que me costó un poquito ponerme en contacto con ella porque no me vio el vídeo del ganador, así que me costó un poquito. Y nada, le voy a intentar escribir ahí a todos los comentarios que me ha puesto para poder a ver si lo ve prontito. Y nada, como siempre, enhorabuena, ya sabéis que a mí me encanta esto de daros un poquitito de todo lo que vosotras me dais. Cada vez somos más, cada vez me ponéis comentarios más bonitos. La verdad es que estoy súper orgullosa de la familia que estamos montando aquí, del grupito de amigas que estamos teniendo y de las charlas que tenemos. Y de que me veáis los vídeos y de que os gusten, así que, no sé, yo ya sabéis que lo hago siempre con todo mi cariño y me pongo súper nerviosa cuando estoy diciendo estas cosas, por eso hablo tanto. Pero nada, que gracias por estar ahí, que recordéis que tenéis también el Instagram y el TikTok, por allí estoy más en contacto con vosotras porque suelo contestar más a los comentarios, ya que me escribís menos, entonces pues suelo contestaros un poquito más, sobre todo en TikTok porque estoy más rato. Y subo vídeos todos los días, así que suelo estar un poquito más atenta a los comentarios, sobre todo a los que me escribís en el momento del vídeo o cuando os publico el vídeo siguiente. Y nada más, chicas, que paséis un fin de semana estupendo, que ya hace calor, ya podéis ir a la playa, a la piscina, a pasear, a estar al sol, a comeros un helado y a disfrutar del verano, que yo la verdad es que me siento genial. Yo en cuanto empieza a hacer calor, aunque haga calor que te mueres, me siento súper bien y estoy súper agradecida, estoy súper feliz y súper enérgica todo el día. Así que nada, que lo disfrutéis también, que aprovechéis porque este verano va a pasar enseguida, como pasa todo lo bueno. Y nada más, un besote enorme y nos vemos el lunes. Adiós.